Isla Insanity o la Isla Locura, como dicen estos pajarracos españoles, está en serios problemas, ya que en el episodio anterior ya nos pusieron nuestra primer prueba de fuego, enfrentándonos a un lamentable tótem que no sirvió ni para el arranque. Después vimos cómo los pingüinos se le volteaban a Cortex por no haberle pagado en los últimos meses. Ese Cortex, te estás clavando el dinero, muchacho, ¿verdad? Por lo que ahora pasarán de ser aliados de Cortex a ser uno de sus principales enemigos. ¿Qué otra locura nos deparará en este nuevo capítulo? Pues ya te digo yo que se vienen cosas muy interesantes a nivel historia. ¿Están todos listos? ¿De ser así? Entonces, ¡vamos allá! Y aquí estamos de vuelta, gente, en Crash to Insanity. Y Cortex, sujeta bien mi mano porque vamos a continuar con esta gran aventura aquí donde nos quedamos, gente, así que te lanzo, Cortex. No te enojes, Cortex, no te enojes, muchacho. Ya sabes que tú eres mi esclavo ahora mismo, muchacho. Tienes que hacer todo lo que te diga. Si te lanzo, déjate lanzarte y lánzate por unos chescos, muchacho. Ahí está, jálame la palanca, por favor. ¿Qué estás haciendo, Cortex? Ah, está acabando con los murciélagos. Ok, muy bien, porque esos murciélagos, la verdad que me sacan de quicios. Venga, 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 corte. Muy bien. A ver, esos pingüinos tienen cuentas pendientes contigo, así que tú encárgate de ellos. Bueno, bueno, parece ser que no quiere. Me tengo que hacer cargo yo de esto, no puede ser. Los problemas los hace Cortex y yo tengo que solucionarlos, no puede ser. Te lanzo por ahí, Cortex, muy bien. Vea nada más, gente, Cortex acaba con todo. A ver, agárrate ese Aku-Aku. Uy, me equivoqué. Agarra este Aku-Aku, a ver. Ay, no, así explotamos. Así, no. No, gente, mejor lo voy a aventar porque no me sirve de nada. Toma eso, muchacho. Venga, me las voy a apañar yo solo. Me las voy a arreglar yo solo, muchacho. Ahí está. Ahora sí, Corte, agarra mi mano y vámonos de aquí, muchacho. A ver, ¿qué me estás grabando, muchacho? Paparazzi, hazte para un lado, muchacho. Uy, una gemita. A ver, la puedo agarrar con Cortex, pero se me hace más fácil agarrarla con Crachito, gente. Así que ahí te voy, Gema, ahí te voy. Y nada que me voy a caer. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a caer? Vente, Cortex. Cortex. Vente, muchachito. No te me pierdas. A ver, vámonos por aquí, por los engranes. Muy bien. Ahí está, te lanzo. Cuidado con este paparazzi. Uy, Cortex, cuidado, Anda con todo, gente. Sí ayuda, tiene su cara ahí de menso, de enojado y todo lo que tú quieras. Pero está ayudando el muchachón. Vean nada más la cara de psicópata. ¡Uy, no! ¡Cuidado! Todo por estarle viendo la jeta a este Cortex. A ver, vente para acá. Bien, bien, bien. Te voy a lanzar, muchacho. Y otra vez, jálame la palanca, muchacho. Bien, está acabando con todo primero, gente. No me dejé ni una gema, ¿verdad? Ni una gema, todo bien. Así que, Cortex, allá voy por ti, muchacho. Vente, porque aún tienes que ir por una nueva gema, muchacho. Mira, a esta agárrate. Ese rubí, ese zafiro, ese cristal, lo que sea. Venga, 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 venga. Uy, amarillita, muy bien. De orégano, muchacho. Vámonos por aquí. Y después nos vamos a ir por la izquierda. Y en este episodio, gente, se viene el lobo enardo. Lobo enardo. Vente por aquí, los dos podemos saltar juntos. No te tengo que lanzar siempre por aquí. Sí te voy a lanzar, muchacho. Y vea nada más ese cristal, gente. Ya por si Cortex no la rompe con su cabezota. Vea nada más, gente. Pobre Cortex. Le estamos haciendo bullying al muchacho. Pero vente. Ay, te agarro bien. Vámonos, Corte. Vámonos, muchacho. No te estés peleando con otros como cuando te querías pelear con unos y te agarraban tus amigos y decían: espérate, muchacho, vente para acá. Te van a golpear. ¿Quién te crees? A ver, vamos a saltar por aquí. Muchas nitro, gente. Me voy a ir por esta parte de los engranes. Lento, yo sé que lento, pero seguro, gente. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo me meto en esta situación? ¿Qué quiere hacer, Corte, gente? Está corriendo. ¿A dónde quieres ir, muchacho? Te vas a caer. Mira, nada más, ayúdame en esto, Cortex. Por favor, ayúdame en esto. Y ya no te voy a molestar más, gente. Aunque, a ver. Crash es... Uy, no, me equivoqué, pobre Cortex. Crash estaba utilizando a Cortex o Cortex está utilizando a Crash, gente. Porque, o sea, mira. Sin Cortex, Crash no es nadie, mire bien. Ahí Crash no hubiera podido llegar. Gracias a Cortex va a poder llegar. Pero es para que Crash agarre lo que es esto, ¿sale? La gemita. ¿La gemita será para Cortex o será para Crachito, gente? Uy, uno no sabe para quién trabaja. Vente, vámonos por aquí. A ver, uy, ya me acordé de esta parte. Tienes que jalar muchas palancas, Cortex. A ver, déjate lanzo, muchacho. Ahí está, con la primera palanca. Por favor, la primera palanca, muévela, muchacho. Ahí está, vea nada más, pareces camionero. Saltamos por aquí, saltamos por acá. La palanca que sigue, muchacho.
¡Oh, con balazos! Bueno, no son balazos, pero con su arma, gente. No puede ser. Este Cortex está a la vanguardia en tecnología, gente. ¡Uy, buena, 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 buena! ¡Uy, me puedo ir por la izquierda, pero siento que me voy a caer! ¡Siento que me voy a caer! Así que, a la segura, gente. Como si estuviera en una feria, divirtiéndome. Y Crachito se rasca la cabeza como diciendo, ¿qué estás haciendo, inútil? A ver, venga, nada más. De algo tenía que servir tu cabezota. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, esta parte ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Bien! Vean nada más a quién nos vamos a encontrar, gente. ¿Quién está ahí, gente? ¿Quién está ahí? ¡Onta, bebé, que te voy a ayudar, muchacho! ¡Pero ayúdanos tú a nosotros también! ¡Libre! ¡Otra vez! ¡Poderoso Uka Uka! ¿Quién me ha liberado de mi gélida tumba? ¿Es posible? ¡Crash y Cortex! No sé si mataros o besaros. ¡Uy, cuidado, Crachito! ¡Corre, muchachón! ¡Ahí está, gente! ¡No puede ser! ¡Ya puse mi memory card, muchacho! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Vamos a aventar a Cortex aquí, gente! ¡Para que Cortex jale la palanca y pueda abrir esto! ¡Y yo poder derretir este cubo de hielo, gente! ¡No, ¿por qué me salí? ¡No, por qué me salí! ¡No puede ser, gente! ¡Voy a perder a la primera con un jefe que no es para nada complicado! Pero bueno, vamos a regresar por Cortex para lanzarlo a otra palanca. ¡Ahí está! ¡Uy, cuidado con esas bolas! ¡Cuidado con esas bolas! Ahí está, ahí está. ¡Uy, cuidado! ¡No! Ya sabía yo, gente. Ya sabía que iba a failear con un jefe tan fácil, gente. Pero bueno, ya mejor no digo nada porque es fácil, pero me está ganando. Venga, venga, jala la palanca. Ahí está. Es que la cosa es quedarme aquí porque sus poderes no pueden entrar aquí, gente. Así que no sé por qué me moví ahorita. Venga, venga, vamos por Cortex. ¡No puede ser! ¡Me dio el fuego! ¡Ay, no! Es que soy muy desesperado, gente. ¡Soy muy desesperado! Ahí está. Hay que jalar esa palanca ahora. ¡Corte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no me tocó! ¿Cómo que me tocó? No, no, no. A ver, concentración, gente, porque no puede estar sucediendo esto. Ahí está, corte, jala la palanca. Yo me meto al centro. Aplasta, uy, aplastamos, ahí está. Derrítete, muchacho, derrítete. Yo no me muevo, yo no me muevo. Hasta ahí está, ahora sí. Cortex, ya voy por ti, muchachón. Venga, 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 vamos por la otra palanca, Cortex. Estamos haciendo un gran equipo, muchacho. Ahí está, jala esa, por favor. Y yo me voy a meter al centro. Cuidado con eso, cuidado con eso. Ahí está, gente, ahí está. Derrítete, muchacho, que ya prendí la estufa. Ahí está, queda uno nada más, gente. Uno nada más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabezón? Bájate. Ahí está, venga, 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 venga. Uy, aquí está, ahí está, gente, está ganadísimo. Uy, ya me dio. Ah, no, no me dio, no me dio, no me dio. Uy, uy, las bolas sí entran. Uy, las bolas sí entran, no puede ser. Ahí está, derrítete, derrítete. Ahí está, gente. ¡Volveré! Uka Uka, espera. Un mal incluso más poderoso que el tuyo amenaza con destruir este mundo. ¡No! ¡Eso es cosa mía! Estamos separadas, pero somos dos máscaras mágicas. Únete a mí y juntas acabaremos con esta plaga maligna. ¡Me gustan los desafíos! ¡Acepto! ¡Será divertido! Los hermanos Saku Uka juntos de nuevo. ¡Ven por aquí! ¡Allá te voy, compadre! ¡No te adelantes, muchacho, que ya voy contigo! No puede ser, gente, no era por aquí, ¿verdad? Ese bastardo me mintió. Ustedes lo escucharon que dijo, ¡ey! ¡Ven por aquí! Y no era por ahí, gente, era por la derecha, no puede ser. Ese Cortex ya se está burlando de mí. No que éramos muy amigos, muchachón. Tan buen equipo que estamos haciendo, gente. Pero bueno, ¿qué es esto? No puede ser, ¿qué es esto? Me olvidaba que estaba en el laboratorio de Cortex, ¿eh? No puede ser, Cortex, con el cuento de que tú te puedes teletransportar, ¿verdad, muchacho? Pero este pobre marsupial, que apenas sabe saltar. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a explotar todo. Ahí está, muy bien, muy bien. No te vayas a caer, no te vayas a caer, querido marsupial. Ahí está, venga, muchas vidas que creí que no las iba a ocupar. Pero hay que irlas agarrando, gente. Hay que irlas agarrando porque esto no es Crash Bandicoot 4, crítico.
Venga, venga, venga. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está también, muy bien. Uy, no me quiero caer. Siento que me voy a caer. Oh, ya sabía, ya sabía. Y ¡capum! Ahí está, gente. Y no me pienso volver a caer. Venga, venga. Es un salto nada más. Nada más que yo doy doble salto. Vean nada más, gente. Hasta la vida voy a agarrar. Uy, no me quiero... Uy, cuidado, cuidado. Siento que me caigo, siento que me caigo. Agárrala, 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 agárrala. Uy, buena, buena, ¿eh? Buena, gente. Es que yo quiero dar dobles saltos y a veces es un salto. Ahí di doble salto y tiene que ser uno nada más. Ahí está. Es que siento que me voy a caer y siento que con el doble salto me voy a salvar. Pero no, gente, pero no. Uy, ya vamos a llegar a la parte buenarda, gente. Si ustedes creen que Uka Uka y Aku Aku son muy poderosos, ay, mamita mía, prepárense para ver esto. Si es que no me caigo, si es que no me caigo, porque esas vean nada más, gente. ¿Cómo se tambalean? Parece que están bailando alguna gran canción de Chayanne. A ver, venga, 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 venga. Saltamos por aquí. Ahí está. Bueno, bueno, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Pero esto no debería ser complicado. Toda tu vida jugando juegos de plataformas, crítico. Y andas batallando. Ahí está. Escaneame la nariz. Escaneame la nariz, muchacho. Y ya llegamos. Vamos, estúpido marsupial. Debemos prepararnos para... Seguro que es para ti. ¡Idiotas! ¿De verdad creíais que esos dos juguetitos podrían derrotarnos? Somos señores de las dimensiones infinitas con poder sobre la misma realidad. ¡Y riquezas inimaginables! ¿Riquezas? ¿Riquezas? ¿Qué pasa con vosotros tanto mencionar las riquezas? ¿No se acuerda de nosotros, doctor? ¿Debería? Arruinó nuestras vidas. Y ahora nos gustaría devolverle el favor. Ay, no, Corte. ¿Qué hiciste en el pasado, muchacho? ¿Cómo que le arruinaste la vida a estos pequeños y tiernos y emplumaditos canarios? Pero bueno, gente, a ver, vamos a darle con estos. ¡Aléjate de mí, cochino, que no te has desinfectado las manos! Por eso te pego con la distancia de Cortex. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Toma eso, nadie podrá con este cabeza de malvadisco. Y te lo mereces, Cortex. ¿Qué le hiciste a esos canarios tan bonitos que se ven? Y tú arruinándole la vida. ¿Qué le habrá hecho, gente? ¿Qué le habrá hecho? No hagan spoiler en el chat, no puede ser. A ver, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Venga, aquí aparecen, tomen, tomen, muchachos. Yo no tengo la culpa, pero bueno, ustedes me están atacando. Tengo que darles con el cabeza de malvadisco. Toma ese marrazo, muchacho. ¡Toma! Ahí está. Buena, buena, buena. ¡Uy, no, no, no! Cuidado, ¿de dónde salió ese? ¿De dónde salió ese? No puede ser, gente. Son invencibles. Venga, ¿y dónde están los demás? Ahí está. Vamos por ellos. ¡Ah, por ellos, muchacho! Toma eso. Venga. Toma eso, muchachón. Toma eso. ¡No! ¿Y Cortex? ¿Dónde está Cortex? ¿Cómo? ¿Cómo que perdí? Gente, yo no perdí. Cortex se... O sea, nunca lo aventé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser, se bugueó esto. ¿Qué? O sea, entiendo que Cortex se pudo quedar ahí y acabaron con él y se acabó la misión, pero yo nunca lo solté. Se supone que no se suelta, no sea que yo lo aviente. Pero bueno, ni modo, gente, a repetirlo. Toma eso, muchachón. Venga. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Star Wars o qué? Que tienen esa espada toda chueca y toda brillosa, no puede ser. ¡Luke Skywalker! A ver, ¿dónde está? ¡Uy, cuidado! ¡Corre! Por favor, Cortex, por favor, no te quedes solo, muchacho, que sin mí no eres nadie. Venga, Teeny Tighty, ahí está. ¡Alex Boom! Bueno, es Sonic Boom. Venga, ¿dónde hay más? Ahí está. ¿Ves? Por eso no le gustas a nadie. ¡Maldito seas, Crash Bandicoot! ¡Maldito seáis todos! ¡Volveremos! Olvida que mencioné las riquezas. Doctor Cortex, ¿qué ha hecho? ¿Quiénes son esos seres malignos? He arruinado tantas vidas que no se puede esperar que recuerde todos los casos. ¡Una cabeza tan grande para un cerebro tan pequeño!
Si lo entregamos a los gemelos malvados, tal vez nos perdonen. ¡Pero me matarán! Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Crash, he sido como un padre para ti. Te he creado, te he cuidado. He intentado destruirte. ¿Qué me dices? Con mi poderosa inteligencia y tu estupidez, ¡seremos invencibles! ¡Ven por aquí! ¡Al psicotrón! Miren nada más, gente, aprecien esa pinturita de Nina Cortex, que por cierto, muy pronto la tendremos en estos capítulos. Y bueno, gente, ya lo saben, si les está gustando la serie, háganos saber con su like. O claro que también, si no les está gustando, háganos saber con su dislike. Todo esto me sirve a mí para medir el interés que tienen ustedes en la serie y para saber si continuarla o darle cuello, muchacho. Y bueno, gente, ¿qué continuará con esta emocionante historia? Eso lo sabremos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!